Hola, 722 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. En el vídeo de hoy vamos a ver todas las filtraciones del evento de Games, que va a llegar muy pronto a Roblox. No sé si os habéis enterado, pero va a haber un nuevo evento de Roblox. De hecho, ahí tendríamos el contador, os voy a decir exactamente cuándo es. Pero bueno, este sería el logo del juego en 3D de Games. Es un evento de verano, mezclado también con Juegos Olímpicos. También tendremos juegos de fútbol, de baloncesto y de muchas cosas más. Ahora veremos todo, pero en general es un juego como de Juegos Olímpicos, inspirado en los Juegos Olímpicos, pero bueno, también es de temática de verano, o sea, es una mezcla un poco de todo. Pero bueno, esto nada da igual, pero bueno, sí que aquí por ejemplo tendríamos los juegos y tal. Vamos a ver primero todo, va a consistir en 5 equipos por 5 capitanes, que son 5 youtubers. Aquí una youtuber estadounidense, aquí Creecraft también representando a Estados Unidos. Este creo que era un youtuber canadiense. Aquí de la comunidad hispana Bitroner y Noanji. Y este creo que era un youtuber brasileño, aunque parece el avatar de Stromol, pero creo que era un youtuber brasileño. Entonces van a ser estos 5 equipos con estos 5 logos, y ellos son los capitanes. Veremos a ver qué tenemos que hacer, pero creo que vamos a tener que escoger uno de estos equipos. Y no sé si darán un premio final, que el equipo que tenga más medallas ganará un premio final. Pero bueno, eso se verá más adelante. Pero bueno, sí que va a haber 5 equipos con 5 capitanes formado por youtubers. También va a haber 8 medallas, que aquí no se ponen. Los juegos consistirán en 8 insignias. 5 de las insignias serán unas gemas, que cada gema es de un color del equipo. Y luego 3 medallas, por así decirlo, premium, que no son premium porque van a ser 3 misiones que tengamos que hacer en el juego, 3 misiones in-game. Así que bueno, aquí tendremos esto que tampoco importa. Este sería el logo del evento filtrado. Y vamos a ver, aquí tendríamos los juegos, por ejemplo, Funky Friday, BS War Simulator, Arsenal, Blade Ball, Pulas War, creo que era, aquí un simulator, Watermelon Cow, Liga de Boxeo, Duelo de Asesinos vs Sheriffs, Volleyball, Leyendas de Hockey. Ya veis que muchos también son de deportes aquí, deporte, estos por ejemplo no, pero bueno, sí que hay bastantes. Robits, Fin Simulator o el de la lobby de la bici. Este por ejemplo es de deporte, Leyendas del Baloncesto. Este no lo conozco la verdad. Otro juego de boxeo, Slap Battles, este también de deporte, que sería de fútbol americano. Liga de Gimnasio, Fútbol Real, también vamos a tener de fútbol. Este de caballo, Creatures of Sonoria, Sonic Speed Simulator. Aquí tendríamos también un juego de moda, Survive the Killer, Ultimate Football, sí, otro de fútbol americano, Clicker de Race. Aquí tendríamos simulador de guerra de espada, este no lo conocía, que parece ser de Juegos Olímpicos, de así, de atletismo. Luego este que también era muy famoso, Michael Zombies, Batallas de Lengua, que era Tomwell Battles, Epic Minigame, Super Golf, Adopt Me. Otro simulador este de carreras, este tampoco lo conozco. Este Case, que tiene buena pinta, lo he probado, está bastante bien. Este Horrific Housing, este también Comer el Mundo, este no sé cuál es. Este también de deportes, que creo que es de béisbol, si no me equivoco. Superliga de Fútbol también de deportes, para que veáis que hay bastante de deportes. Simulador de Lucha, Motor Rush y este también de carreras. Todos estos juegos van a formar parte del evento. Este sería de hecho el juego principal, Beach Ball, aquí lo tendríamos. Y luego este, por ejemplo, Epic Minigame, supuestamente tendrá un minijuego de fútbol para su evento. Este sería el emote de fútbol por el creador de Epic Minigames, que en teoría cuando metamos este sería el emote de que metemos gol. Así que veremos a ver, porque igual una de las misiones es meter algún gol en un minijuego de fútbol que tengamos en Epic Minigames. Así que este evento tiene muy buena pinta. Y lo último, el evento sale el 1 de agosto, jueves 1 de agosto estará el evento, donde yo subiré todos los vídeos para conseguir todos los premios, todas las medallas y todo lo que salga en este evento. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros si no lo estáis. Y eso es todo, adiós.